Chicos, ¿cómo están este jueves maravilloso? Jueves Pues ya un de día maravilloso, casi. Lupis. Jueves, ¿no? O sea, jueves pero por lo menos un no sé qué tal les caería un chocolatito con whisky para el pinche frío. O sea, yo sé que Claudia ni se entera, pero nosotros, ay, mija. Yo sí, yo estoy de acuerdo. Un cafecito irlandés, fíjate. Bien. No, yo jamás tomaría un chocolatito. Yo aquí jalo, en ¿eh? No, pues ya chocolatito ya aquí en Cuernavaca, no. Chela, no sé, O sea, clamato italiano. alguna otra situación, pero esa no. No. Oigan, por cierto, les debo de comentar qué buen programa el del lunes pasado. Causó controversia nuestra visita del productor Carlos Moreno. Qué placer tenerlo aquí. El productor guapo, que no me atrevía a decirle porque va a pensar que lo estaba acosando, pero es el productor guapo, pues ni modo. Y entonces, bueno, pues, un día, dime, Luis. No, de es los que más te voy a decir jóvenes. Una cosa, te voy a decir una cosa. La verdad es que no solo tú piensas eso, mi mamá piensa eso, mi hermana piensa eso, las maquillistas piensan eso, todo Televisa lo sabe, lo sabe. Es cierto, pero la verdad es que sí, fue, mira, ahí hubo opiniones divididas porque unos dicen que no les gusta la novela, pero yo creo que fue muy ilustrador. Carlos habló de cosas muy interesantes y me gustó y le agradezco muchísimo su visita. Ojalá tengamos algún otro productor por aquí, casi casi tiro el teléfono, pero bueno. Pero además, Lupis, muy abierto a hablar de las cosas internas de producción, que no lo hacen los productores. La verdad, muy, muy abierto. Todo eso que hablamos de Karime Lozano, de los espejos, de todo ese, me encantó porque es algo que se habla de las novelas independientemente de la historia y que tú sabes que los productores, no, aquí no pasa nada, aquí todo es bonito, aquí, oye, lo que nos narró de Karime Lozano, del Sí, problema que sí. tuvo, que la criticábamos, cuando está acostada en esa escena, ¿te acuerdas, Lupis? Y que se le ve una papada del tamaño del mundo, que todo el mundo criticó, y no sabíamos lo que tenía la pobrecita, cortisona. Pues es que lo hubieran dicho, fíjate, no lo hubiéramos criticado tanto. Y después, al final del programa, presentamos el audio de la señora Gallego, muy interesante, me da mucho gusto que lo hayamos podido presentar. Me parece... Yo siempre digo que la humanidad está un poquito enfermita, porque miren, para insultar y todo, llovieron los comentarios al respecto, pero para lo contrario, les agradezco mucho vean, y Claudia, por supuesto, los comentarios que hicieron tan cariñosos, pero hubo mucho menos, fíjate, qué chistoso. Sí, sí, pues qué padre, Lupis, eso sí estuvo padrísimo, mi querida Lupis, un buen sabor de boca, la verdad, y yo espero... Independientemente de tener el contacto con la señora, la mamá de Yolanda Mingo Gallego, Mari Carmen, yo la voy a usar, bueno, usar en buen término. Cuando venga la serie de Luis Miguel, híjole, me voy a echar chal con ella, porque ella va a tirar un chingo de cosas que no son reales que ponen ahí, ¿no? Es que, o sea, creo que si hay alguien autorizado en este país periodísticamente, después de una investigación ardua y de dedicarle tantos años y hasta demandas y mentadas de madre para hablar de Luis Miguel, eres tú, Claudia. O sea, no tengo la menor duda. Gracias, Luisito. Mira, últimamente ya no me importa su vida, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? De cualquier manera ya a nadie le interesa, ya no sabemos con quién anda, con quién coge, con quién come. Bueno, con come, de comer sí, porque pues con los anuncios que hace, pues sabemos que le pide a Uber Eats, ¿no? Y que va, que le hagan un permanente alaciado precioso, así como con crepé. Ah, tipo Marge Simpson, claro. Oye, y hablando de novelas hace ratito, pues resulta ya anunciaron que Ferdinando Valencia va a sustituir a Eleazar Gómez en La Mexicana y El Güero, y qué bueno que Nicandro Díaz la verdad es que es experto en sustituir elenco. Pues sí ha tenido problemitas. ¿Te acuerdas la novela que se le fueron 5 nomás? Sí. 5. Pero bueno, pues me da gusto por Ferdinando Valencia y qué bueno que
ya tienen a su sustituto. Oigan, y hablando de Eleazar Gómez. Di, por favor. No, es que les iba a contar un chisme. Es que ya saben que de repente empieza uno a sentir así el temblor de la quijada. Dices, no va a ser que al rato se me olvide. Anoche estuve platicando con Zoraida Gómez, la hermana de Eleazar. Ella y yo tenemos buena amistad de tiempo atrás. Y están, pues, muy, muy, muy tristes en la familia, porque digo, independientemente de que Eleazar la haya cagado o no, que yo sigo pensando que la cagó. Ella es su hermana, y eso es un vínculo filial que no puedes hacer un lado. Están preocupados porque me contaba ayer que la defensa argumentó una fianza con un amparo. Y que aparentemente el amparo se los concedieron, pero la fianza no se las pueden conceder porque está en proceso. Y el Ministerio Público y los juzgados están trabajando solamente 3 días de la semana alternados y te dan un número par o non de acuerdo al que te toque ir avanzando en tu proceso. A ellos les tocaron pares, lo cual quiere decir que solamente pueden estar activos martes o jueves, y esa es una partida de madre porque es muy difícil que Eleazar alcance el proceso de fianza antes de Navidad. Y si él no logra el proceso de fianza, según me estaba diciendo Sori anoche, si no lo logran antes del 11 o 10 de diciembre, ya valió madres, hasta mediados de enero. Y eso los tiene un poco preocupados y tristes porque, como sea, es su hermano y va a pasar la Navidad allá adentro en el tambo, cuando aparentemente el recurso del amparo y de la fianza sí es viable. Que eso me parece una mamada. O sea, después de la putiza que le puso, neta, confianza va a salir. O sea, es decir, dijera Chompiras, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? O sea, por una parte veo a la hermana y la familia, el dolor familiar, que lo puede uno comprender, y por otra, la mamada de justicia que tenemos en este país, ya ni la chingan. Oye, el problema aquí... Sí, claro. Sigue. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir que ahorita que comentaste, Luis, que los hermanos, pobrecita de la hermana que ve que le va mal al hermano, ahorita está ahí de a Cuevas y Carlos. ¡Ay! ¡Luis, sí! ¡Ajá! Pero bueno, vas tú, Clau. Yo lo que iba a decirle a Luisito, yo entiendo que la familia no tiene nada que ver en esto. Pero lo que yo sí puedo opinar, independiente de los pares y nones y cómo está la justicia, creo que se merece pasar una Navidad encerradito para que le piense. Porque lo que hizo fue muy grave, porque de hecho, por lo que yo he estado escuchando con abogados, tiene muchas posibilidades, sea en enero, mediados, como sea, pero se está como... en lugar de fortalecerse la defensa de la víctima, se está fortaleciendo la defensa del victimario. Y en dado caso, pues Eleazar puede estar después de mediados de enero, como dijo Luisito, por las cuestiones legales, pero igual y sale. Esa es la cuestión, ¿no? Y alguien que golpea de una manera tan cañona a una mujer... porque se dio, porque hay pruebas, debería de estar un ratito más en el tambo aunque sufran sus familiares. Soy de esa idea. Pues sí, habría que modificar las leyes y demás, pero pues se hará justicia de acuerdo a lo que digan las leyes. Esa es la verdad. Así es. Nos guste o no, pero bueno. Pues sí, oigan, y fíjense que ahorita si vieron, tomé mi tacita para tomar un café delicioso. Aquí dice, aquí telenovelas, nos hicieron favor de regalarnos. ¡Ay, qué padre! Un grupo de amigas adorables de las fans de Victoria Rufo, que las adoro porque son todas muy lindas. Bueno, pues bueno. Yo salud con mi termo de té. Muy bien, oye, pero a lo que iba es porque este programa empezó llamándose Aquí Telenovelas, ¿ok? Yo les quería comentar que esta semana... vi el programa Sale el Sol. ¡Santo Dios! Fíjate que algo que caracterizaba a Sale el Sol era que era diferente. Y estaban los roles muy bien marcados. Estaba Mauricio Barcelata, que era como la cabeza. Estaba Carlos Arenas, que es el bromista, ligero. Las dos mujeres, entre ellas amigas, señoras las dos, diferente, ¿no? Roberto Carlo, una imagen importantísima a mi parecer, porque era el chavo, el joven, el
representante de la aceptación, de la inclusión, de todo, ¿no? Bueno, pues poco a poco todos empezamos a decir, oye, qué buen programa Sale el Sol, y conforme íbamos diciendo qué buen programa Sale el Sol, lo iban desarmando. Y así, mira, dijo que estaba bien Marcelata, pues sácalo, y mira, oye, que estaba bien Roberto, pues saca, y así, porque hay que convertirnos en un programa como todos los demás, vamos a hacer un programa hoy. Entonces, esta semana vi cómo abrieron uno de los días 8 conductores, de los cuales solo 2 eran originales. Luz María Cetina y Paulina Mercado. Arenas. No, Paulina Mercado, porque Carlos Arenas está de vacaciones. Entonces, 8 conductores. Claro, porque ahorita, como estamos en pandemia, tráete a muchos al foro, porque como hay muchos contagios, pues de una vez se contagien todos, pues tráete. No, bueno. Y de una vez, ¿sabes? A Talina Fernández, que es de alto riesgo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, si nomás Ana María Alvarado acaba de salir, Luz María Cetina tenía COVID, Roberto Carlo tuvo COVID, han tenido contacto, pues ¿por qué no? Que abran ocho. Bueno, entonces ya estaba, yo decía ya, qué triste, a ver, este programa que yo lo disfrutaba tanto. Y entonces después, la mesa de plática y de discusión, nada más y nada menos que Álvaro Cueva, para hablar de telenovelas. ¡Santo Señor! Fíjate que te voy a platicar, o sea, tú dirás, oye, pues, ¿cómo chingados, cómo? Si ustedes saben, a este personaje le quitaron su programa en ADN 40, ya no está en Televisión Azteca, y entonces, pues, mira, ¿qué es lo que nos gusta a veces aquí en México? Comprar espejitos. Nos encantan los espejitos. Y los cambiamos por oro. Los cambian. Mira, te voy a regalar este espejito y está bien bonito. Y entonces, o sabes que cuando alguien tiene un ego muy grande, se lo acaricias, lo inflas y te trae aquí para que lo sigas apapachando, ¿no? Entonces, pues así fue este personaje. Resulta que dice, saca una de sus colaboraciones y dice, Sale el Sol es el mejor matutino del mundo. Corte A, pues lo invitaron. Así, es como mandó su anzuelo así, clink, y pescó luego. Y entonces, pues claro, lo invitaron a hablar de novelas. Podría haber estado muy bien, porque está bien, todo el mundo tiene derecho a opinar y todo está bien, es muy respetable lo que cada quien piense. Pero después de que tuvimos aquí a Carlos Moreno, que este personaje se presente a decir en un programa que lo que necesitan las telenovelas en México es regresar a los personajes estereotipados, es como... pues, ¿por qué no mejor le das un balazo a las telenovelas para que ya no vuelvan a funcionar? Si lo que la gente reclama es eso, que las novelas se hayan estancado durante tantos años y pretender ir a adornar. Y entonces, pues, ya está feliz porque él ya consiguió colaboración semanal en ese programa. A mí me da mucho gusto porque, pues, Andrés Tobar parece nuevo. Pues a eso dijeron que lo iban a invitar a hablar de telenovelas. De las telenovelas que, por cierto, Imagen no produce, así que seguramente tendrán que hablar de la historia de las telenovelas de Televisa y de las que haya producido Televisión Azteca y de los dos, o creo que produjo 2 Imagen más las turcas, pero definitivamente creo ya mejor voy a ver La Barra Cromática en las mañanas. No, qué bueno que me avisas, Lupis, porque yo sí soy, no siempre, no todos los días, porque no puedo, pero sí, de buscar un matutino, pues es Sale el Sol, porque además, quería yo comentar, neta, me gusta mucho, no es que tenga algo contra Gustavo Adolfo Infante, que sí lo tengo, pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Me encanta la mancuerna que hacen Ana María Alvarado y Joana Vega Diestro. Muy bueno. Se aventaron un pimponeo chingón, aderezado, enriquecido, sazonado, padrísimo, cuando están dando la nota. De eso se trata, señores. Yo siempre he dicho que qué importa la exclusiva, dependiendo cómo la dices, y a lo mejor muchas veces le echas a perder. Entonces, aquí lo que importa es cómo comentas si le entras a una nota, ¿ok? Claro. Se acabaron a Brian, que lo traigo atravesado, porque se hace el de la boquita chiquita, hablando de que no, en 4 años no ha podido hacerse la prueba de ADN de un pobre niño que está buscando tener un papá, que es él.
Pero entonces, por otro lado, él sí agarra y habla de cómo utiliza la imagen, la mamá mala del cuento del niño, que cómo se utiliza la imagen del niño para explotar esto. Mejor vente a hacer la prueba de ADN, cabrón, porque ya en preparatoria valió madres que te la hagas. Qué cosa más increíble ver a Joana, de veras, ver a Joana. Porque Joana es de una entrona. ¡Ay, chinga! No me encanta la Pero Joana. Pero es prudente a pesar de todo. Sí, claro. Correcto. Sí, exactamente. Es prudente, lo pero hace sí bien. Es entrona, cabrón. Sí, y sí, le da sí, a los puntitos exactamente. Bueno, no sé, estoy viéndola y yo estoy así, ¿no? ¡Pum! Oye, como el diablito de Derbez, así de ¡pum! Le entra bien, cabrón. Bueno, es lo que quiero decir. Pero si va a estar en imagen, en Sale el Sol, Álvaro Cueva, yo saco. Uno, por lo que dijiste de las telenovelas, Lupis, que tienes toda la razón. ¿Cómo es posible que después de haber escuchado a un productor como Carlos Moreno, con historias como la de La Carrillo y por Dios, y vamos a querer lo que está proponiendo este señor? Claro, que... no, efectivamente. Mira, la diferencia entre Ana María y Joana Vega Biestro, con toda paz se los voy a decir, la diferencia entre Ana María y Joana, que es lo que es muy rescatable de Sale el Sol, y la interacción que había con Gustavo Adolfo, es que Gustavo Adolfo hacía un... Era, a ver, así como decían las mamás, era chingaquedito. Le decía a Ana María, bueno, tú que eres mayor que yo, Ana María Alvarado de Naucalpan, o sea, estaba chingue y chingue y chingue, o de cuenta, o tú haces esto, ¿sí me entiendes? Como en vez de platicar la nota, como lo hacen ellas, era como una manera de estar jodiendo a la de, ¿sí me entiendes? Y esto yo creo que se notaba, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Luis? Pero además otra cosa, creo que con Gustavo Adolfo Infante, igual y Anita no le va a entrar al tema, ¿verdad? Pero creo que con Gustavo Adolfo Infante, Anita se tenía que tragar el estilito de Gustavo Adolfo Infante que tiene de hoy te puteo, mañana te alabo, le chingo al otro, porque lo que hizo con Brian, se llama Brian, puto Brian, y con los hijos de Anel que les anda oliendo el tamal, pero cuando le conviene, la exclusiva. Y les ponen su puta madre cuando se le da la gana. Y esos comentarios que hace de te alabo, pero yo sé que con lo que te estoy alabando le estoy puteando al otro, me caga. Di lo que quieras decir, pero no tengas esa distorsión tan cañona en tu cerebro, porque yo sí me doy cuenta de cuál es el juego y no me gusta. Y a partir de ahí... Para ya para terminar el tema, si no es que Luisito quiere comentar. No, yo creo que hay que darle la palabra a Luisito. Tiene ojos de plato el Luisillo. Ya, sí, ya, por favor. Ya para terminar, lo que digo es que cuando haces química, cuando no tienes competencia con la otra persona, cuando lo que menos quieres es agredir a tu compañero de trabajo, porque no sé, puedes no estar de acuerdo con una, pero no es te la mato. Y él sí es de, te la mato. ¿Cómo lo ves, Luisillo? A mí me parece que es muy lamentable que un programa como Sale el Sol, y se los está diciendo alguien que trabaja en la competencia y ha trabajado en la competencia de dos lugares diferentes con ese matutino, o sea, lo lamentable es que estén distorsionando un concepto que era muy atractivo. O sea, creo que la diferencia entre Sale el Sol y lo que ya había y lo que hay era sustancialmente el contenido. Eso lo están tratando de rescatar todavía. Siguen teniendo contenidos atractivos diferentes, alternativos, y eso me gusta, pero creo que ya le dieron en su madre al casting. O sea, ya, o sea, el casting hace una gran diferencia. O sea, yo que tengo más de 29 años trabajando en matutinos todos los días de mi vida, o sea, sí creo que hay tres elementos que hacen interesante, importante, o que le dan en su madre a cualquier programa matutino. Y es el contenido, el casting y el ritmo. Si tú pierdes alguno de esos tres elementos, te carga el payaso de manera irremediable al ratito, mañana o dentro de 8 días. O sea,
aquí el casting era perfecto, porque lo que decía Lupita y lo que decías tú, Claudia, era equilibrado. O sea, había de chile, mole y manteca, y cada quien ponía su propio condimento. Pero en este momento ya todos son titulares, ya todos coordinan, todos opinan, o sea, ya es un pinche cagadero que a la hora de que están platicando de un solo tema ya no se les entiende. Y eso, sí. eso lo hace muy complicado. El segmento de espectáculos, a mí me parece que como está ahora, en este momento, con Ana María y con Joana, está muy bien equilibrado, ¿me entiendes? Porque tienen información que vale la pena comentar. El problema en espectáculos de ese programa es el contenido. Traen puras pinches notas revolcadas que salieron hace 8 días, así. Nada más les falta cerrar los viernes con que, ¡ay, por cierto, se murió Selena! O sea, entonces, o sea, creo que ahí es donde de pronto pierden un poco el equilibrio. Y lo de la entrada de Álvaro Cueva me parece lamentabilísima. O sea, es caer en el lugar común, y no porque a mí el señor me pueda caer bien, mal o regular, su trabajo puede resultar o no admirable. Ese no es el, o sea, esa no es la anécdota. El punto es que, o sea, van a poner al mismo elemento y al fil que le ha dado jaque mate como a 7 tableros de ajedrez ya. Es cierto, pues les decía que yo mejor voy a ver La Barra Cromática, que presenta música ambiental bien, muy bonito, relajante. Música de todo tipo y seré muy feliz. Opino igual. Sí, bueno, en la mañana vamos a poner música y chingues, o sea, no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Oigan, y va, pasemos a la gustada. Ah, no, antes de esto, bueno, no, sí, vamos con esta. La gustada sección de todos los días, que siempre hay algo que decir, es un personaje, pues, que ha cambiado el rumbo de la República, que tiene a toda la. No es el general sin fuegos, no es el COVID, no, es la vida de Ninel Conde. Nos tiene a todos verdaderamente pendientes, con el Jesús en la boca, y ahora se entrevistó con Giovanni Medina, que antes era bueno y un gran empresario, y después ya se le quitó. Obvio se le quitó cuando se separó de Ninel, porque mientras estuvo con Ninel era exitosísimo, exacto. Así es. Y entonces ahora se vieron en los juzgados, ¿no? Y luego que había sacado Ninel unas fotos donde que la había golpeado, y el otro dijo, no, pero son sus cirugías, eso sí fue un touché, eso sí fue. Pero bueno, y entonces se vieron y no llegaron a nada, según entiendo. Ni llegarán. A ver, Luis, dinos. No, es que de verdad pareciera que tenemos que presentarla, así como cuando estás en el cine y de repente oyes, de los creadores de Ya ni la chingan, y nos siguen quitando el tiempo, hoy presentamos el nuevo capítulo de Ninel Medina. En el capítulo anterior, o sea, no mames, o sea, ahora resulta que Ninel se acordó que hace 2 años tenía unas capturas de pantalla en la que Giovanni la insultaba, la maltrataba y caía en un absoluto violencia de género y además en violencia psicológica, y se acuerda 2 años después y Giovanni le pone una orden de restricción al marido de Ninel, como si el marido de Ninel nuevo estuviera interesadísimo en ver a Emmanuel. O sea, por Dios santísimo. O sea, eso. ¿Eso qué? O sea, creo que realmente ahí hay un dolor añejo de las dos partes y un no te perdono y como me cagas, me vengo y me vengo de venganza, por favor, tómelo muy bien. Claro. O sea, porque me parece muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, este estar jaloneándose uno con el otro, no van a llegar a ningún lado. Emmanuel va a tener 15 años. Ninel, otros 6 maridos, Giovanni, otras 5 viejas puteadas, y no se van a poner de acuerdo. Me parece tan barato, o sea, no sé. ¡Qué barato! La sección, ¡qué barato! A los 18 años, Emmanuel se va a quitar los apellidos, vas a ver. Exacto. Ay, sí, los dos.
La verdad, se va a quitar los van dos. A hacer una, van a hacer una asociación con el hijo de Marjorie y todos los niños maltratados del espectáculo, que diga, ya ni la chingan mis papás. Así es. Oye, eso está buenísimo. Va a haber un friego de niños de ese estilo. Está buenísimo, Luis. Seguimos con las ideas. Las ideas que pueden ser realidad, revolucionaria. Déjenme, lo voy a anotar. Timborí de la farándula. Niños abandonados y puteados por su Timborí. Papá. Un timborí farandulero, exacto. Estimulación tardía. En vez de estimulación temprana, en vez de estimulación tardía. Bueno, pues fue la gustada sección de este día de hoy de Ninel Conde. Y bueno, seguiremos viendo qué sucede. Con esta tragedia, la verdad, que ella vive verdaderamente. Se le ve, yo la veo súper deprimida. No, yo lo único que diría de Ninel, porque ya de veras me da hueva la pinche vieja, neta, me da hueva, es cómo se atreve, cómo, yo ahí sí me quedaría calladita. Las demandas tienen embarrado al galán de una manera que con otros todavía no había llegado, ¿eh? Así. Este le llegó en papel celofán con moño, embarrado en que dices, no puede ser esto. Y ella, ¿qué dijo? Se va a tener que callar la boca como se la ha tenido que callar. Y entonces, como decía Luisito, hoy habla bien, después es una mierda, y así nos la pasamos con Ninel, ¿no? Oye, es que entonces, mira, ¿sabes qué va a pasar si Ninel sigue aplicando esta lógica, esta... que al rato todo el mundo, todos los galanes le van a tener miedo porque van a decir, yo soy un gran hombre, pero me he dado cuenta que todos los que andan con Ninel al final se transforman en malos. Y yo no quiero ser así. Claro. Y yo no quiero ser así. Entonces, claro, yo creo que está equivocado. Lo lógico es correr. Claro. Pero, oye, pero lo que sí es que no se pueden perder este fin de semana nuevamente la transmisión streaming, porque usted lo pidió, de la boda concierto de Ninel. O sea, ya lo hizo una vez y dijo, ¿cómo no? Va de nuevo, para que vean qué bonita me quedó mi boda con Larry. O sea, y además se los voy a aderezar con un concierto, porque dijo, o sea, si ya me casé, ya hice un desmadre, pues también les voy a cantar. O sea, una cosa bonita, para que esta pandemia surta efecto absolutamente artístico y estético, concierto, boda. Yo ya me compré vestido, de lentejuela y todo para el concierto. Para verlo. Aquí desde mi casa. Yo ni en mis más locos sueños vería esa boda. En mis más locos sueños, ¿no? No, pues yo tampoco. Estoy buscando qué zapatos me voy a poner, pero seguramente algo muy elegante. Muy elegante, ad hoc al evento. Oye, y hablando de galanes, así que... qué bárbaro, qué bárbaro. Es como para que se peleen por él. Yo diría... Sí, la verdad, fíjate, Juan Collado, se ve tan bonitas sus mujeres peleando por él, y él es una víctima, de verdad, es una pobre víctima de todas las circunstancias, una víctima del gobierno actual, así, una víctima del gobierno, pues algo le sabrán que por eso está guardado, ¿no? Pues algo le sabrán, yo no lo sé, pero pues algo le sabrán, y ahí tienes tú que las mujeres peleándose en dimes y diretes por él y que, pero más me da risa porque sale una a decir, ay no, Leti es una gran mujer, pero nada más falta que le gane la risa, Leti es una gran, ¿no? Y también la otra diciendo, no, bueno, no, Leti la veo como más no, es muy clara. Confrontante, ella Leti. Ella es, mis hijos no se llevan bien con esta mujer y no anda diciendo, sí, qué linda, no, eso ya, para no. Que, ahí sí hay que reconocer. Lo que sí es ridículo, bueno, no ridículo, pues lo que sí es lamentable es que, ¿cómo se pelean estas mujeres por un hombre? A ver, explíquenme eso, yo no entiendo muy bien. A ver, yo voy a explicar. Eso, empezando por lo que dijiste, de Leti... Porque son diferentes, si son dos mujeres en pugna, no creo que por un hombre, ya Leti no. Yadira como que insiste, porque te voy a decir una cosa, no hay maldad más cabrona en una mujer que la vocecita así de, ay, no, rompo un plato, y agarrar y decir que Juan Collado fue el mejor novio de exnovio de Leti Calderón. Fue el mejor, no. A ver, querida,
Leti Calderón tiene dos hijos con Juan Collado. No puedes demeritar una relación por decir el novio. No, Leti Calderón tuvo una relación con Juan Collado, de la cual resultaron dos hijos. Entonces, Yadira no puede demeritar, ni le puede mandar ese mensaje endulzado con veneno, porque eso es lo que hizo, porque ella se viste de señora, perdón que lo diga, pero Yadira se viste de señora, habla así como, ay, tiene un tonito así como el de Pati Chapoy, así un poquito, ¿no? Así de, ah, yo soy bien linda, a ver, chicos, no, no, ella lo hace solita, pero de una manera bien cabrona. Y Leti lo que está haciendo es defenderse, porque ella está platicando su realidad. Y yo les decía a la gente que me sigue, hay que analizar la cronología y lo que está documentado. Leti ha venido diciendo durante mucho tiempo, Juan no ve a los niños, Juan no se interesa por los niños, Juan no convive con los niños. Desde antes de que surgiera este rollito de que, ay, es que los quiere ver, y dice, ay, bueno, ella es tan buena mamá, que si no quiere que vayan los nenes, pues no van. No, no, yo van la entiendo, yo la entiendo, yo la entiendo, la escuché decir. ¿Cómo? Que ella dijo, yo la entiendo, si no quiere todo, que sus hijos claro. vayan a la cárcel, yo la entiendo. Pero cuando habla así de bonito, ay, yo le entiendo, es una gran mamá. Eso, pero le mete, pero cañón, con sus frasecitas y sus cosas y todo. No, hay que entender, Juan Collado no ha sido un buen papá para sus hijos con Leti Calderón, porque ya salió el hijo de Juan Collado que tiene todo el derecho. Juan, se llama, y Mar, que es la hermana, ya salió a decir que ellos han sido unos hijos privilegiados teniendo un papá como Juan Collado. Yo, ¿cómo me voy a meter de saber cómo fue Juan Collado con ellos y con la esposa, María Mar, María del Mar? Pues no sabemos, ¿verdad? Marimar. Pero Leti ha venido documentando una cantidad de cosas increíbles de lo de Juan Collado. Entonces, ¿cómo se atreve Yadira a defender lo indefendible? Esa es la diferencia entre las dos. Sí te puedo decir que Juan Collado se tardó mucho en divorciarse. ¿De quién? De su primera esposa. Ah, no, sí. Ah, lo que quieres decir... No quiero decirte con eso que siguieran llevando un buen matrimonio. Ah, ok. ¿Ya me entendiste? Bien, ya entendí. Ah, no, a ver, vamos a entrarle al tema. No, es que yo no quiero entrarle tan porque si no, ah, se van a dar cuenta. No, o sea, ok, va, sí, vas, Claudia, vas. No, entonces vas, yo me callo. No, dilo, es que vaya, yo okay, lo sé. A ver, lo que pasa es que todo. Creo que Yadira Carrillo debería, ella que tiene un marido abogado, y este marido abogado tiene muchos amigos abogados, que le recuerden que el haber sido, la relación que tuvo Leti Calderón con Juan Collado y habiendo tenido hijos, y aunque no los hubieran tenido, por lo menos en la Ciudad de México tiene el mismo valor que haberse, que estar casados, firmado un papel. Así es. Que si no se casó con Leti Calderón fue porque a lo mejor no podía. No, no es que no pudiera. No, es que es no que podía. Es que estaba en su relación con... Es igual. Es que no se había divorciado. A mí me han dicho que Leti Calderón tuvo que ver con el matrimonio de Juan Collado. Pero aquí, no. A donde yo quiero aterrizar, Lupis, es lo que tú habías dicho en un tuit, que sí es real. ¿Por qué? ¿Por qué por qué se pelean por un hombre? ¿Y por qué lo tratan de poner, en el caso de Yadira, como una pobre víctima que no ve a sus hijos y que es un pan de Dios y que no hizo nada? Cuando no es la víctima. Porque hay historias que se cuentan y otras, Lupis, que no se cuentan. Y si se cuentan, se cuentan de manera diferente. Y hasta ahí llego, ¿no? Pero no, claro. La realidad es esa, ¿no?
Yo no, la no, por verdad eso, o sea, es que si fuera yo Tina Galindo, el señor Carrera, o Rubén Lara, o Alejandro Gou, yo las ponía en casting para hacer Rosa de Dos Aromas y que le hagan honor a Carballido. ¿Se acuerdan en esa historia cómo funcionaba? ¡Claro! Se juntaban las dos mujeres sin saber que habían sido mujer del mismo hombre que estaba encarcelado y al que iban a buscar a la cárcel. Y cuando descubren que el cabrón además tenía como otras 16 viejas, entonces deciden juntar una la nota para la fianza y se la van a gastar juntas y lo dejan en el botiquín. Eso sería divino. O sea, eso está padrísimo. La realidad, por lo menos en cartelera, sería un chingadazo. O sea, eso es un hecho. Pero viéndonos a la vida real y a lo que realmente entiendo que está pasando, a mí me parece de verdad, o sea, muy violento que Yadira juegue el juego de yo te quiero y yo te adoro porque tú y la familia y los niños, cuando ella sabe perfectamente que si Juan realmente quisiera ver a los niños, allá adentro lo puede resolver de un putazo. Y si no meterlos, a lo mejor porque puede resultar violento y Leti tal vez no estuviera de acuerdo, llamarles por teléfono, sí se puede. Absolutamente todos los reos que están allá adentro tienen derecho a una llamada los jueves de 10 minutos en un teléfono que esté en uno de los pasillos. Y lo sé porque yo he ido a trabajar ahí muchísimas veces a ver obras de teatro que hacen los internos, a entrevistar gente que está allá adentro. Allá adentro entrevisté al que se puteó a Fabiruchis. O sea, he entrado miles de veces ahí. Entonces, oye, pero sí, que quede claro, a ver, lo que estamos diciendo es que yo creo que debía ser un poco más cuidadosa Yadira al referirse a Leticia Calderón, que es la madre de los hijos de dos de los hijos de Juan Collado, que si no se casaron, pues ellos habrán sabido las circunstancias o por qué no podía o por qué sí podía Juan Collado casarse o no. Y bueno, pero no, el que te hayan firmado un acta no te da un privilegio por sobre los hijos tampoco, ¿no? Y a esas nos vamos. Ella se le metió a Juan cuando Juan vivía con Leticia. Digo. Sí. Nomás para no perder la memoria, ¿no? No, y ahí está la historia de Leti, muy, muy, muy fuerte, que hace poquitito, de alguna manera, se abrió para contarla al público, porque en el canal de Mara Patricia. Ajá, Leti ya también está hasta la madre, y platica que ella estaba, y yo le creo a Leti, porque Leti no tiene por qué, porque además así como platicó que estaba recién operada de las rodillas, cuando Juan se le desapareció con todo y ropa, porque es la realidad, ella también platicó que cuando nació su primer hijo, Juan se portó increíble, porque ella estaba en shock por la condición de su bebé, y Juan hizo lo imposible por arroparla, por darle seguridad a Leti y todo. Eso también lo platicó Leti. Entonces, una persona que platica de esa manera, esto sí, pero esto no, yo le creo más a alguien que sale con su vocecita de no rompo un plato, le estoy poniendo en su madre, con mis frasecitas, y defiende al 100% a Juan Collado, cuando todo el mundo sabe, y nos estamos metiendo porque se está tratando del tema de dos mujeres que han tenido relación con Juan Collado, y a nivel personal, no profesional. Y Juan Collado ha andado con cuanta vieja se le mueve y se le para enfrente, punto. Básicamente nos metemos porque ellas, sobre todo Yadira, se ha dedicado a ventilarlo en los medios. Si ella no hubiera tocado el tema de los hijos de Leticia Calderón, nos hubiera metido, o sea, si no hubiera provocado que se causara una polémica, seguramente no estaríamos hablando de esto, pero bueno, así sí, son las cosas. Que, mira, yo acabo de leer en redes sociales un comentario que me pareció violento, pero que me dejó pensando. O sea, decía una señora de Chihuahua, que se llama Romelia, no me acuerdo bien su Twitter cómo es, pero cuando vio una fotografía en la que está Yadira Carrillo rescatando perritos de la calle, le puso, señora, no rescate perritos, rescates el alma. ¡Oh, my God! Se me cayeron los calzones y con esa hashtag ahí la dejo. ¡Qué barbaridad! Oye, qué fuerte. Oye, pero vamos a tocar un tema mucho más amable, porque aquí la verdad, ¿qué te digo? Una persona confiable que me da seguridad, que yo sé que si le platicara mis secretos, si fuera mi mejor amiga, jamás me traicionaría.
una persona a la que la gente, a que las mujeres le ponen toda su confianza, su futuro en sus manos, porque las va a sacar adelante, las va a apoyar, y jamás, jamás temerán verse traicionadas por Lupita Jones. ¡Uf! Oye, pues entonces resulta que, a ver si ustedes lo saben perfecto, Sofía Aragón salió con un live en Instagram y dijo, pues Lupita, y me bloqueó y ya no me dio lana y no he tenido recursos y se enojó porque fui aventaneando y entonces me tuvieron que apoyarnos en Guadalajara, la, la, la. Y entonces, pues luego salen otras tímidamente a decir, ay, pues fíjate, yo, ¿qué te digo? Cruda, a mí también me fue mal y a mí tampoco me apoyó, ¿no? Y entonces también sale Denise, estaba leyendo Denise Franco hoy en la mañana también, diciendo que tal. Bueno, pero Denise Franco ya más cuidada de, bueno, no es que yo le tire a Lupita, claro, porque Lupita Jones lo que hizo fue grabar un video y decir, uy, pues si yo lo que le sé, drogaditas, alcohólicas, golfa, uy, uy, lo que no podría decir, tú. O sea, fíjate, el otro día platicábamos, por ejemplo, este concurso de Señorita México, si ustedes recuerdan, lo llevó durante muchísimos años Carlos Guerrero. Y quien llevaba relaciones públicas y llevaba también, manejaba todo eso, era precisamente Mónica Marván. Así es. Así es. ¿Cuándo has oído? Por eso yo defendí el otro día a Mónica Marván de esa manera. ¿Cuándo has escuchado que Mónica Marván diga, lo que tengo yo que decir? Nunca. 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 Y aquí la mera mera, la que lleva el concurso, dice, si les contara. Y las otras ya dicen, no, pues no, sí, la verdad es que es bien buena, Lupita. Bien buena. Sí, ¿cómo la quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Quién quiere empezar? Yo. A mí me pareció, viendo el video de Sofía Aragón, La observé nada más como decía, cómo hablaba, cómo explicaba, y da pena que una jovencita, tan jovencita, le ponga en su madre a una señora ya grande, digo, de otra edad, que es Lupita Jones. Y hablando de pues, que ella es una de sus participantes, ganadora, y que Lupita es la que lleva pues, el manejo de ese tren, ¿no? Entonces, a mí me pareció esta chica muy coherente, punto por punto, alguien estaba soplando ahí, pues los puntos, porque tampoco no lo que decía, ella realmente habla y se expresa muy bien. A mí me quedó clarísimo cómo fue el problema de Sofía y cómo pudo haber sido el problema de otras también. Y también vi la reacción de Lupita Jones, que en su cara, en su gesto y en su tono, lo dice todo, ¿ok? Es una bruja. Y una bruja tonta. Y te voy a decir por qué es una bruja tonta, porque es su business. Pero la señora visceralmente se dejó atrapar por los enojos y entonces nos vino a revelar. Fíjate bien, se supone que las mises, aparte de ser bonitas, son las que comunican los grandes valores y toda la grandeza que puede haber dentro de una mujer. ¿Para dónde me voy? ¿Por dónde crezco? Pero lo único que hizo Lupita Jones fue, hay alcohólicas, drogadictas y demás. ¡Qué horror! Eso es lo que habla pésimo de una persona que es representante de algo en lo que se contradice completamente a lo que sale a decir en pantalla y a lo que al final de cuentas guarda la bruja para sacarlo y amenazar. Porque lo que hizo Lupita Jones es, punto número uno, amenazar con que las otras salieran a decir lo que saben y lo que han vivido con ella. Punto número uno, ¿no? Dos, está haciendo una estupidez porque yo, si tuviera una hija espectacularmente bella, jovencísima, para que fuera a representar el país, lo que menos hacía era ponerla en manos de esta maldita bruja o en manos de
un lugar o en un espacio donde hay alcohólicas, drogaditas, desmadrosas y todo lo que ella reveló que eran las chavas. Y ya para terminar, para que siga Luisito, les voy a decir algo. Yo vi a Lupita Jones hace muchos años en un concurso que hacía como un reality con chiquitas, no a las que iba a impulsar para que fueran representantes de, pero era un reality en donde ella las iba afinando, les iba diciendo cómo, y pues camínale así, peínate así, y todo el rollo. Y les voy a decir algo. Humilló a una chica de una manera tan horrible, porque lo primero que hizo fue ponerla frente a la pantalla y decirle, mira, tus codos están perjudidos. Eso es demostrar que eres una persona sucia. Perdón. Yo, cuando tenía mi columna de Reforma, ventilé esa situación de Lupita Jones. Y a partir de ahí, Lupita Jones me odia. Me vale madres, porque ahorita lo que dije es peor. Síguele, Juan. Síguele, Luisito. Oye, ¿saben? Yo pienso que fue muy desafortunado el tomar una decisión de defenderse poniendo enfrente un panel de chavitas a las que ella tiene nómina. ¿Qué pensaba que iban a decir con su cubrebocas y sus ojitos espantados? No, pues si es una cabrona, no hay manera. O sea, eso fue muy, muy desangelado. Y luego ella con el gesto desencajado, defendiéndose como gatito panza arriba, tratando de salir de la pinche maraña de estambre en el que se metió porque la abuelita estaba tejiendo mientras ella hacía su desmadre. O sea, ya no lo va a lograr. O sea, creo que ya va tarde. Una y dos, las muchachitas que han hablado han sido muy contundentes y coincidentes. Entonces, eso ya perjudica demasiado el asunto. Yo lo que me preguntaría va más allá. ¿Qué chingados van a hacer en imagen con un programa hecho cagada y muerto en vida? O sea, todavía no lo sacan, lo que es Mexicana Universal, y ya se hizo mierda. Sí, o sea, claro. creo que van a tener un gravísimo problema. Y si de por sí ya tenían pedos de rating y de infraestructura en imagen, bueno, le volvieron a apostar al pinche gallato, caballo perdedor. O sea... Pero tienen Álvaro Cueva. Ah, no, bueno, tienes razón. Ah, no, claro. No, entonces ya no hay pedo. Entonces ya no hay pedos. Exacto. Pinche salvavidas, ahí está. Claro, sí, cierto, en lugar de Mexicana Universal, que hagan el sobre universal. Exacto. Creo que puede resultar interesante, tienes razón. Pero a lo que voy es que, Lupita, definitivamente yo la desconocí. O sea, me pareció con cara como de mala de cuento, mala, malísima de Malolandia. O sea, ella, haz de cuenta que era Dulcina en la telenovela de Rosa Salvaje. O sea, así de, porque además yo sé que son unas marginales. No me gustó. ¿De dónde vienen? Dijo. Exacto. ¿De dónde vienen? Pues, ¿de dónde vienes tú, Lupita? Lo que pasa es que hay gente que no, ni le importa la historia de Lupita Jones, pero también, ¿de dónde vienes tú, Lupita? Claro. Y yo los invito a que hagan una encuesta a la gente que nos está viendo, a la propia cadena Imagen y a quien le parezca adecuado, y pregunten nada más así, a lo pendejo, a 10 señoras que se encuentren en la calle, si le soltarían a su hija, a Lupita, para un concurso de belleza. Les garantizo que 9 les van a decir que no. Porque si yo tuviera una hija y tengo sobrinas de esa edad, con esas aspiraciones, en algún punto, ni en pedo. Le digo, mijita, hacemos un esfuerzo entre la familia y a ver si te pagamos unas clasecitas de algo, pero eso no. No hay necesidad de que vayas a que te frustren, te humillen, porque además, tras las palabras de estas muchachitas, hay un nivel de frustración que les va a arruinar el futuro. Cuando tú arruinas así la autoestima de una chavita que tiene sus ilusiones puestas en un concurso de belleza, que ya de por sí es una idea arcaica, o sea, y alguien le dice, eres una tonta, no puedes, no lo estás logrando, te ves gorda, tienes los codos sucios, ya ni la chingas, te expresas mal, eres una golfa, está mamón. O sea, así, o sea, ahí te encargo la cantidad de terapias que tendría que pagar, ¿no? La organización. Sí, claro. Gana Universal, está cabrón. Tienes toda la razón, Luis. La verdad es que es un concepto que ha costado mucho trabajo rescatar, porque va casi contra todo lo que se pide ahora con respecto a la imagen.
idea de la mujer, la verdad, exhibirla de esa manera y con todo el trabajo que cuesta rescatar este concepto que a mí en lo personal nunca me ha gustado, y ella lo echa a perder todavía más. Es como, ella lo está manejando como una secta, yo tengo tus secretos y si tú me delatas, yo te ventilo. Y ella está echando a perder su propia secta. De verdad que sí habría que pensarlo y reconsiderarlo. Yo no, la verdad es que creo que ella dañó no solo la imagen del evento, dañó su propia imagen. ¿Quién va a confiar en esta mujer? Exacto, exacto. Definitivo. O sea, ustedes no sé, ustedes no tienen hijas, creo que nada más tienen hijos, pero tú tienes. No, yo tengo hija. ¿Tú tienes una hija? Sí. ¿Se la soltarías a Lupe para un concurso? No, pero además mi hija no le interesaría ese tipo de rollos. Pero en el caso que mi hija estuviera loquita, queriendo demostrar, mi hija fue modelo y mi hija muy bonita y todo lo que quieras, pero no tiene nada que ver con ese rollo de que no se la hubiera soltado jamás. A mí me parece que cualquier situación que sea humillante, tienes que agarrar tus 3 gramos que te quedan de dignidad y llevártelos a tu casa. Pero no exponer tus miserias de esa manera, fue muy lamentable ver a Lupita convertida en la bruja del cuento, o sea, por ella misma. Ella agarró la soga solita y dijo, pues mi orco. O sea, muy mal. Exacto. No se pudo haber dicho mejor. Agarró la soga y se ahorcó. Dijo, ¿sí? Mi orco, yo solita, chingues. Se tiró al mar con un yunque, sí, la verdad que qué grave, pobrecita Lupita, porque además se metió en algo personal, ni siquiera es que haya hablado de disciplina, indisciplina, de si hacían bien su trabajo, no, se metió en un tema personal, y eso está mal, yo creo que está muy mal, pobre Lupita. Defendiéndose, la cascada ya le cayó encima. Yo sí me metería a un concurso con ella, pero sería de a ver quién come más hot dogs, algo así. ¿A ver quién qué? A ver quién come más hot dogs. Yo me las ando chingando, pero con la pura salchicha sin pan. Oye, qué barbaridad. Ya, chicos, ya estamos llegando casi al final del programa. Oye, ya se puso aquí calorcito estos días tan fríos aquí en la Ciudad de tremendo, México. Amanecimos hoy. Tremendo. Muy buen programa. Oiga, pero les voy a platicar que nos escribió Arturo Montero en Instagram y dijo, oigan, ¿por qué no también recomiendan libros? Y entonces él nos recomendó Noticias del Imperio de Fernando del Paso y a la Sombra del Ángel de Catherine Blair, y yo prometo y me comprometí que los voy a leer. Yo he leído, les dije que les compartiría los libros que he leído, algunos de los que he leído durante la pandemia. He leído La hija del comunista de Ada Moreno Durán, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, La conjura de los necios de John Kennedy Toole, El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ese está muy bueno. Bueno, todos, Satán de Yehuda Ver y El Buda en tu espejo. Esos son los que yo he leído. Y les prometo compartirles más. ¿Ustedes tienen algo que recomendar de su parte? Lo que sea. A mí, la verdad es que leer es mi vicio. A mí me divierte muchísimo. Y quiero decirles que acabo de chingarme una apología de Ana Karenina. El librazo de León Tolstoy. Sí, espectacular. Es de Cyril Connolly. Y estoy terminando de leer, que seguro me lo chingo hoy en la noche, el libro de La risa y el olvido de Milan Kundera, que está sensacional. Y voy a empezar uno que se llama, ¿cómo se llama? Es de una psicoanalista australiana que se llama Cindy no sé qué, que, ya me acordé, ¿cómo olvidar las pasiones? O sea, que es un asunto de cómo terminar relaciones sentimentales. Eso está bueno, eso está muy bueno. Que han sido nocivas, en lo que yo soy especialista, entonces seguramente me va a ser muy útil. Y después yo le voy a escribir a la señora y le voy a decir, sí, cómo de que no, con mucho gusto. Estoy de acuerdo. está muy bien. Clau. Oigan, pues yo le voy a hacer un comercial a Marta Carrillo, pero me volví a encontrar en un libro. Creo que tú lo leíste, Lupis, también, porque nos mandó a todas. Se llama Luna Negra. Luna Negra, muy bueno, sí. ¿Está bueno? ¿Es novela? No, es una chingonería, mira, te voy a decir. Sí, de Martita. Porque te voy a decir, yo admiro mucho a Marta Carrillo porque es buenísima para la novela.
Buenísima. Pero una cosa es ver a una Marta Carrillo con una novela o con una telenovela que leerla. Es que tienes que leer este libro. Te juro por Dios, es una chingonería de novela. Y me volví a adentrar en eso porque cuando lo leí, bueno, no me paré ni a hacer pipí. O sea, hasta que terminé, qué bruto. Se los recomiendo de Marta Carrillo, que tiene varios, pero se los recomiendo porque es una novela muy, pero muy bien escrita. Eso es muy bueno. Oigan, y también empecé a ver una serie que me recomendó aquí el público que se llama Newsroom, que está en HBO, que es la sala de noticias, que habla de un conductor de noticias y cómo se desarrolla con todo su equipo. Llevo un capítulo, el primero, que dura 1 hora 12 minutos, es bastante largo, pero nomás lo vi ayer el primero. Pero está entretenida, está en HBO y está bastante buena, si la quieren ver. Me la voy a echar porque, pues, o sea, esas nos pegan de cerca, ¿no? Es como The Morning Show de Apple TV. Está buenísima. Esa te va a gustar mucho. A mí me gustó, el primer capítulo me gustó muchísimo. Que habla mucho de las relaciones de todo el equipo, cómo es la productora, el jefe de noticias. No me cantes esa rola. te va a gustar muchísimo. Y la que les va a gustar también es la nueva versión de La Nave del Olvido. Ah, que wow. La canta Marco Antonio Solís, la acaba de sacar hace unos días. ¡Ay, tienes toda la razón del mundo! Perfecta versión, y a mí me encantó. Salió en Spotify, ahí la pueden encontrar, y a mí me gustó muchísimo. Además, lo hace como un homenaje a José José. Pero fíjate... yo lo vi, pero no escuché, fíjate, Lupis. Pero fíjate que además Marco Antonio, yo no sé ustedes qué opinen, obviamente preguntarle a Lupita, pues es obvio lo que responde. No, ella no vale, porque ella... Pero yo pienso que Marco Antonio tiene esa magia de hacer suyas canciones que no lo son, y eso es porque, como él es un excelente cantautor, cuando parafrasea a otros, lo hace muy bien. A mí esta versión de La Nave del Olvido me gusta mucho porque no hay manera de confundirse, la empiezas a escuchar y sabes que es Marco Antonio, o sea, no hay duda. Claro. Eso es estilo y magia. Yo lo que creo es que me urge que saquen el videoclip, porque según me enteré lo van a hacer en San Miguel Allende, y eso de verdad podría ser muy atractivo. La verdad es que sí, él dijo que era con todas las reservas y respeto a José José, y lo hace como un homenaje, porque eran además muy buenos amigos. Que si puedes repetir, Luis, lo que dijiste, que no se escuchó con respecto a que el video. Que me enteré que es probable que el videoclip lo vayan a hacer en San Miguel Allende, porque hay ciertas posibilidades de trabajo ahí, y hay un callejón en específico que les gusta, que quieren hacer algo como con unas estudiantinas y algo así, y a mí me parece muy atractivo, porque normalmente Marco Antonio es muy inteligente para la producción y se mete muchísimo su esposa Cristian. Entonces, si de veras lo logran hacer en Guanajuato, les va a quedar muy chingón, pero si no, pues nos van a sorprender de todos modos. Y la verdad es que hacen un gran equipo, la verdad es que sí, pues, si pueden, escúchenla, y bueno, se van a poner de muy buen humor este fin de semana. Y ya llegamos al final del programa, ¿alguna cosa extra? ¡Se fue rapidísimo, carajo! ¡Rapidísimo! Oye, Claudia, Claudia, ¿tienes por ahí, para despedirte y que ya nomás Luis y yo digamos bye, alguna historia sin nombre? Sí, fíjate que tengo una historia sin nombre. A ver. Y pues no sé por qué la recordé ahorita, ¿verdad? A ver. Pero pues ahí les va. Un abogado súper poderoso y todo lo demás, pero pues bien mujeriego, ¿no? Andaba por ahí y picaba una flor por acá y por allá y le picaba por acá y por allá. Jovencito. Era jovencito. Tenía su derecho porque pues todavía no había un matrimonio al cual destrozar con sus infidelidades, ¿no? Bueno, entonces pues conoce a una chica en Acapulco, una chica cualquiera, ¿no? Muy guapa ella, ¿no? Una chica en Acapulco y pues tienen sus queveres y güey, que se embaraza la chica y entonces pues la chica pues fue y le dijo, ¿no? Oye, pues dio resultado el asunto, ¿no? Y pues él dijo no. Y no, y no, y no, y pues se negó y no quiso reconocer a la bebé.
una niña muy bonita, rubiecita, de ojos azules. Ok, y sigue pasando el tiempo, y esa chiquilla, obviamente la mamá, nada tonta, se lió con un piloto, y el piloto acabó pagando los platos del abogado, ¿no? Y entonces el piloto pues, le hizo de papá de la niña aquella bonita, que el papá abogado no quiso reconocer, ok, terrible, ¿no? Terrible. El chiste es que la chica creció, se puso bonita, muy del estilo de la mamá. Y entonces acabó trabajando en un bufete de abogados. Ah, órale. Entonces, con un abogado bien, 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 de esos que es bien importantes, ¿ok? Entonces vi con este abogado en un restaurante para trabajar los casos, ¿no? Ay, sí, ¿en qué caso vamos? Vamos a hacer esto y estos argumentos y estas cosas. ¿Y quién creen que estaba del otro lado? El abogado ¿qué? Que había embarazado a una niña hacía un chingo de tiempo. Porque la chiquilla tenía pues 20 años, ¿no? Y entonces la trata de conquistar. ¡No! Y entonces, ¡no! La trata de conquistar. Y la chica que sabe perfectamente bien que ese abogado se había hecho pendejo y que Claudia, por Dios, a ver. Y que no la había registrado. Lo confronta y agarra y le dice: más te vale que no sabes ni siquiera con quién te estás metiendo. Y el otro, pues ya sabes, seductor. ¿Cómo no? Y tú que estás bien bonita y bien buena y bien no sé qué. Y agarró la chica y entonces le dijo a ese abogado. Le dijo, te estás metiendo con una hija que hace tanto tiempo no quisiste reconocer. Esa hija soy yo. ¡Ah! ¡Ábrele a Marta Carrillo que lo escriba! ¡Qué cosa tan hermosa! Marta Carrillo, por favor. Bueno, a ver si se atreve a querer. Bueno, a ver, sí, yo creo que. Y ahí cerramos con bueno. Que, pero recuerda. Nadie y entonces la chica agarre y le dice, y si no me. No, ¿y tú qué? ¿Y te quieres colgar de mi fama porque yo muy poderoso? Y la chica agarró y le dijo, no hay problema. Podemos hacer una prueba de ADN. Y el abogado agarró, se tomó su última copita con los amigos y corrió como ese personaje, el Correcaminos. ¡Salió! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, ándale! Y bueno, ese abogado luego se casaría, tendría hijos, luego sería infiel, tendría hijos, luego se casaría y en fin, y así de las cosas, y de una vieja con la otra, y de una mujer hacia otra, y de una cama a la otra, y así hasta parar en no sé, lo sabemos dónde, muy triste la cosa. ¿Quién sabe entonces dónde yo lo único que les puedo decir es que esta historia sin nombre está morrocotuda, porque tiene otros ramificaciones bien interesantes con un productor musical. Pero eso se los dejo para otra historia. ¡Sin nombre! ¡Qué bonito! ¡Qué barbaridad! Pues ya es hora de irnos, chicos. Ya es hora de irnos este fin de semana, que ya es casi el último de... Bueno, todavía nos queda, creo, uno, ¿no? De noviembre. Pero bueno, ya casi estamos en Navidad, pórtense bien, festejen, abracen, celebren. Bueno, abracen de lejecitos. Usen cubrebocas, no salgan, lo menos que se pueda. Ya vamos a acabar con esto de una vez. De la pandemia me refiero. Sí, de la pandemia, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Luis Magaña. Muchas gracias, muy buenas noches, un placer. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Gracias, Luisito, gracias, Lupis, gracias, producción, gracias a ustedes que nos ven, espero que se la pasen morrocotudo con ese programa que estuvo bien chingón, y en la siguiente parte que daremos es un productor que al final de cuentas viene siendo pariente, no pariente, pero conexión con el,
con el abogado y no, qué cosas tan tremendas. Bueno, pues ya les agradecemos muchísimo que nos hayan visto, por favor, y que nos sigan viendo. Recomienden el programa, regálenos un like, de veras, ya si están aquí, ya qué les cuesta, pues pongan un like y ya, no cuesta nada. Síganos en redes sociales. Síganos en redes sociales que aparecen aquí, por favor, a Luis, en Magañísimo. Por favor, visítenos, denos likes, mándenos mensajes, todos los leemos, a todos los escuchamos. Y un abrazo, gracias producción, y nos vemos el próximo lunes. Vamos a seguir haciendo amigos. Mucho.